Buenas tardes a todos, queridos alumnos. Vamos a comenzar la clase, pero me gustaría que primero, si son tan amables, cogieran cada uno su programa y lo abrieran por la página 20. Por favor, cojan el programa y ábranlo por la página 20. Bien. Es importante porque para hoy, 4 de marzo, ya tenían ustedes que haber terminado de leer el libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Por tanto, para hoy tienen que haber terminado de leer el libro. Si alguien todavía no ha terminado de leerlo, rápidamente, que aproveche el fin de semana para ponerse al día. El profesor de ustedes, un servidor, les va a alcanzar enseguida. Hoy vamos a explicar el capítulo 6, la semana que viene el 7 y el 8, la semana que viene terminaremos de explicar el libro. Y es importante porque tienen ustedes que continuar con las lecturas tal y como indica el programa, y ya hay que utilizar libros nuevos, dado que terminamos este, Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. A partir de ahora vamos a utilizar, tomen buena nota, el volumen 2 de lecturas de Economía Política, volumen 2 de lecturas de Economía Política, preparado por mí, que lo tienen en la librería, y el libro de texto básico, que es La acción humana de Mises. Libro de La acción humana, tratado de economía de Mises. Y más adelante, dentro de un mes o así, ya les comentaré el siguiente y último libro con el que vamos a trabajar, que es el libro de Socialismo, cálculo económico y función empresarial, que por cierto, ya han empezado ustedes a leer en relación con los temas retrasados. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sí, por favor. Son los volúmenes, son tres volúmenes de lecturas de economía política, editados por el profesor Huerta de Soto. Ahora vamos a trabajar el 2. Más adelante, después de Semana Santa, pasaremos al 3. ¿Eh? Aquí hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, somos universitarios y tenemos que ver muchos libros. ¿Más preguntas? Vale, pues si no más preguntas, vamos a el tema 31 de la página 18 del programa, del que les voy a preguntar en el examen los epígrafes 1, 2, 4, 6, 7, 9 y 10, tal y como indica el programa, y que voy a pasar a explicar a continuación, para lo cual les rogaría a todos, si son tan amables, que vayan a la página 315 del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Página 315 del libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Vamos a esperar un momentito para que los alumnos del máster puedan sentarse. Pasen, pasen, siéntense, tomen asiento. Como ven ustedes, la estrategia del curso es un primer curso introductorio de economía. Se basa en que ustedes tengan un primer bautismo de fuego. Si bien esto es una ducha sobre conceptos económicos. Tienen que leer mucho, de bastantes libros, para que vayan adquiriendo criterio, terminología y conceptos. El profesor, además, luego explica en clase los epígrafes más importantes que tienen ustedes que aprenderse de memoria para el examen final. Casi todos son mis libros, más el esencial, el libro El Tocho, el ladrillo, de 1.200 páginas de Mises, La acción humana. Todo el mundo tiene que tener los libros y comprárselos. Si hay alguien que tuviera una situación angustiosa desde el punto de vista monetario y no pudiera adquirirlos, que hable conmigo, que yo se los proporcionaré. Venga, siéntense, por favor. Por favor, siéntense. Vale. Ya para Semana Santa, sí que convendría que aquellos de ustedes que quieran hacer el trabajo para subir nota me lo indicasen. Ya saben que en este curso solo hay dos posibilidades, suspenso o sobresaliente. Aquellos alumnos que hagan el trabajo para subir nota obtendrán matrícula de honor. Estoy deseosísimo de dar todas las matrículas de honor que me permite la ley, una por cada 20 alumnos, y además de este grupo y de todos, porque yo soy el catedrático. Aprovechen la ocasión de tener en su expediente académico una matrícula de honor, que lo tienen muy fácil. Elijan cualquiera de los libros que están señalados en la parte introductoria del programa y que les pueda parecer de interés. Hay 40 o 50 sobre medio ambiente, justicia, lo que ustedes quieran. Me lo indican y se ponen. Lo que tienen que hacer es
una lectura del libro en Semana Santa y un trabajo que sea un comentario a la luz de lo que han aprendido o están aprendiendo en el curso, de lo que han leído. Muy bien, con esto cumplimos todos los requisitos de Bolonia, de clases prácticas, estudios complementarios, lectura rápida, etc. Lo único que no hacemos es trabajos en equipo, porque yo no creo en ellos. Todos nosotros somos un gran equipo. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos para a la página 315 y la clase de hoy va a estar dedicada a hacer una serie de consideraciones complementarias sobre la teoría del ciclo económico que vimos antes de ayer. Y lo primero que vamos a hacer, y nos vale como recapitulación o resumen de lo ya visto, es el epígrafe 1, un estudio de por qué la crisis económica no se produce si la nueva inversión se financia con ahorro real y no con expansión crediticia. Veíamos el otro día el modelo de crecimiento sostenido basado en ahorro real y genuino, con los diferentes esquemas de nuestros... Señorita, cállese, por favor. Señorita, la voy a expulsar de clase. ¿Está claro? Todo el mundo me tiene que estar mirando a mí. Nadie puede hablar para nada. Por favor, silencio. Me gustaría que estuvieran aquí dando ustedes clase. Ningún comentario. Veo todo y oigo todo lo que dicen y hablan y me distraen, en perjuicio del resto de los compañeros. Luego, cualquier persona que hable, comente o me distraiga, no tengo más remedio que expulsarla de clase. Cualquier cosa que quieran ustedes decir, muérdanse la lengua hasta que les salga sangre y esperen a que termine la clase. Todos los días digo lo mismo. Es lamentable, parecen ustedes alumnos de primero. ¿Qué es lo que son, por cierto? Me corresponde a mí hacerles madurar. Luego, el otro día decíamos, explicábamos el modelo de desarrollo económico sostenible en base al ahorro genuino y además lo ilustramos con los diferentes triángulos de la estructura productiva. Y frente a eso explicábamos el modelo de expansión crediticia artificial inducida por un crecimiento de la masa monetaria que, aunque al principio parecía que tenía los mismos efectos, sin embargo, al basarse en creación monetaria y no en ahorro real, tarde o temprano se producían seis efectos que hacían revertir el proceso, dando lugar primero a una crisis financiera y después a una recesión económica. Lo vayamos todos ahora al libro, a la página 315, y vamos a ver por qué, si la nueva inversión se financia con cargo a ahorro previo, de tipo real, genuino, y no con cargo a expansión crediticia, no se produce la crisis económica. Y la explicación es obvia, es muy sencilla, ya lo hemos visto en clase. Si las nuevas inversiones en etapas productivas más alejadas del consumo se financian con ahorro previo y no con expansión crediticia, no se producen ninguno de los seis efectos microeconómicos que estudiábamos anteayer y que inexorablemente revierten la expansión dando lugar a una crisis. Vamos a repasar juntos cuáles serán esos efectos y vamos a quedar convencidos de que no se verifican si es que todo se financia con cargo a ahorro real. Recuerden que el primer efecto que comentábamos era el del crecimiento en los precios de los factores de producción. Pues, ¿por qué se producía? Porque con el nuevo dinero creado por la banca en forma de depósitos se inyectaba en el sistema en forma de préstamos concedidos a los empresarios, que con esa nueva capacidad adquisitiva demandaban factores productivos para atraerlos hacia sus proyectos de inversión. Como esos factores no quedaban liberados en el sector del consumo, solo podían atraérselos pagándoles precios más altos, y esto hacía que paulatinamente el precio de los factores productivos, de la mano de obra, de las materias primas, tendiera a crecer. Pues bien, este primer efecto no se produce. Si toda la inversión se financia con cargo a ahorro real, porque si bien es cierto que los empresarios demandan factores de producción, no lo es menos que el ahorro, recuerden, supone restringir el consumo inmediato, lo que equivale a que las ventas de las empresas próximas al consumo se resientan, bajen, y con ellos los precios de los bienes de consumo. Y las empresas que se dedican a producirlos entran en una situación de atonía, se ven obligadas a desprenderse de mano de obra, equipo capital, señorita,
y factores de producción, que al quedar liberados en el mercado aumentan en su oferta y por tanto pueden trasladarse hacia las etapas más alejadas del consumo sin necesidad de que su precio suba. Hay más demanda, pero también hay más oferta. Ambos efectos se compensan y por tanto no se produce el efecto de subida del precio de los factores de producción. En segundo lugar, decíamos que el segundo efecto que acaecía temporalmente y tendía a abortar el proceso de burbuja especulativa basado en expansión crediticia, era que una vez que el dinero de nueva creación llegaba al bolsillo de los consumidores, en una segunda, tercera, cuarta etapa, los empresarios pagan a los trabajadores, a los propietarios de los otros factores originarios de producción, bienes de capital, etcétera, y cuando les llega el dinero a su bolsillo, ellos, si lo gastan en bienes de consumo, con esa capacidad adquisitiva adicional, tendía a crecer el precio de los bienes de consumo. Máxime veíamos si se producía además una cierta ralentización en la llegada de bienes de consumo porque surgían múltiples cuellos de botella cuando los empresarios dedicaban un esfuerzo importante a industrias más capital intensivas que iban a madurar en forma de bienes de consumo en un futuro más lejano. Bueno, pues este segundo efecto tampoco se produce si la inversión se financia con cargo a ahorro, porque precisamente se financia con cargo a ahorro, es decir, ¿el ahorro qué significa? Decíamos que significaba el sacrificio, la disciplina de posponer a un futuro más lejano la consecución de nuestros fines, la renuncia al consumo inmediato. Por tanto, si hay ahorro, se consume menos y, por tanto, se demanda menos bienes de consumo y no hay por ninguna fuerza que lleve a que el precio de esos bienes de consumo crezca. Todo lo contrario, como acabamos de ver, se mantienen estable o disminuyen. Luego, tampoco se produce el segundo efecto comentado. Como consecuencia de ello, tampoco se produce el tercer efecto. ¿Cuál era el tercer efecto que abortaba el proceso de expansión crediticia? La disparidad de beneficios. Resultaba que en última instancia, si había expansión crediticia, donde los beneficios tendían a crecer eran las empresas más próximas al consumo, cuyos precios crecían a un ritmo más rápido que lo de los bienes de producción. Pues bien, esa disparidad de beneficios no se produce en este caso en el que el ahorro genuino financia todo el proceso. Sí se produce, pero en sentido contrario. Es decir, el ahorro supone menos consumo, lo cual hace que los beneficios de las empresas próximas al consumo se reduzcan y los de las empresas más alejadas crezcan. Se mantiene la señal que indica a los empresarios que hacen bien si alargan la estructura productiva haciéndola más capital intensiva, porque se podrán culminar de manera sostenible, dado que los ciudadanos están dispuestos a hacer el sacrificio que supone un ahorro previo y genuino. ¿Y qué pasaba con el efecto Ricardo? Que también tendía a poner coto al proceso de expansión crediticia, que cuando subían los precios de los bienes de consumo, al llegar el nuevo dinero al bolsillo de los consumidores, los salarios reales bajaban y esto indicaba a los empresarios que debían de contratar en el margen trabajadores en vez de equipo capital, lo cual hacía que no hubiera demanda para esas empresas de nueva creación alejadas del consumo dedicadas a producir el equipo capital. Si todo el proceso se basa en inversión que está financiada con ahorro genuino, el efecto Ricardo actúa pero en sentido contrario. Como se ahorra, se consume menos, el precio de los bienes de consumo baja, como está sucediendo ahora. Con los mismos salarios nominales significa que los salarios reales crecen y por tanto la señal microeconómica que reciben los empresarios es la mano de obra es más cara y por tanto vamos a sustituir en el margen trabajadores por ordenadores y equipo capital, que precisamente es lo que están produciendo los nuevos proyectos de inversión más alejados del consumo. Luego, el efecto Ricardo lo que hace en el caso del ahorro genuino es reforzar la señal de que hacen bien los empresarios si alargan la estructura productiva con más etapas. Y además que podrán culminarlas porque hay factores de producción liberados en el consumo para producir esos tractores, ordenadores, máquinas, etcétera. Y luego hablábamos, por último, del efecto sobre el tipo de interés. En todo el proceso basado en expansión crediticia, una vez que se había inyectado el nuevo dinero, los tipos de interés volvían a crecer. No solo a nivel anterior, previo a la expansión, sino a un nivel más alto, porque incorporaban, decíamos, una componente positiva por la inflación esperada.
E incluso, no lo comenté el otro día, una componente positiva más grande por el riesgo, porque después de la burbuja la percepción del riesgo es mucho más alta. Consecuencia de eso, el tipo de interés bruto de mercado se ponía por las nubes. Y como el valor hoy de los bienes de capital es igual al valor descontado de la corriente esperada de su rentabilidad, productividad, descontado por el tipo de interés, veíamos la fórmula, al crecer el tipo de interés, el valor hoy se reducía a una fracción del que tenía antes. Y esto ya era una señal definitiva que indicaba a los empresarios que no debían dedicar su esfuerzo, no debían dedicar su esfuerzo con carácter prioritario a producir bienes de capital, sino más bien a etapas más próximas al consumo. Por contra, si el proceso está basado en el ahorro, al haber más oferta de bienes presentes, en términos de bienes futuros, estamos dispuestos a renunciar al presente a cambio de una prima más baja en forma de tipo de interés más reducido. Un aumento del ahorro, a igualdad de circunstancias, siempre se plasma en un tipo de interés bajo o reducido, lo que hace que el valor actual de la corriente futura de cualquier equipo capital, sea una máquina, un coche, un tractor, un ordenador o una instalación, una fábrica o un piso, sea mucho más alto. Conforme los tipos de interés bajan, al estar en el denominador de la fórmula, el valor hoy crece, lo que indica a los empresarios que donde pueden obtener dinero es produciendo esos bienes de capital que corresponden a las etapas más alejadas del consumo. Consecuencia, cuando el proceso se basa en el ahorro genuino, no se produce ninguno de los desencadenantes que abortaban la expansión crediticia artificial y que veíamos ayer. Y ese proceso de consolidación de una estructura productiva más capital intensiva, en el sentido de que pasa a incorporar más etapas y más complejas, porque antes no se consideraban rentables y ahora sí, en las nuevas circunstancias, dado que hay más ahorro disponible a tipos de interés más bajo, ese es el proceso de desarrollo económico sostenible, más sano y favorable que cabe concebir. Y además que una vez que se culminan esas etapas, permitirá la afloración o llegada de una mucho mayor cantidad y calidad de bienes y servicios de consumo a los consumidores. Con lo cual, el desarrollo económico se consolida, crece, se multiplica y se extiende, favoreciendo a todos los ciudadanos. Y eso es lo que me tiene que contestar cuando les pregunte este primer epígrafe el día del examen, próximo mes de mayo. Muy bien. Vamos al segundo epígrafe, que también es importante. Vamos a estudiar la posibilidad de retrasar el advenimiento de la crisis y la explicación teórica del llamado proceso de recesión inflacionaria o estagflación. Cuando se inician los procesos de expansión crediticia artificial por el sistema bancario con reserva fraccionaria y da lugar a su burbuja correspondiente, después de un periodo de tiempo, mayor o menor, saltan las alarmas y empiezan a desencadenarse los seis efectos vistos que acabo de recapitular y que pone fin al proceso de euforia o exuberancia irracional en forma de crisis financiera y luego con una profunda recesión económica. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, cuando vienen los primeros avisos en forma de subida en el precio de los factores de producción, materias primas, bienes de consumo, etc., políticamente se considera que no es admisible que haya una crisis, no pueden ir las cosas más. Y entonces hay una presión social por parte de los gobernantes, incluso dentro de los propios bancos centrales, para tratar de solucionar el problema dando al enfermo, que ya empieza a notar los efectos de la borrachera en forma de resaca, más alcohol. Luego, en muchas ocasiones, históricamente se actúa al menor indicio de que se va a desplomar todo el proceso de expansión crediticia artificial, inyectando dosis ulteriores, adicionales y además a un ritmo progresivamente creciente de expansión crediticia. Y efectivamente, es posible retrasar el advenimiento de la crisis mediante esta política. Pero ojo, con la siguiente observación, solo a costa, ese retraso, ese posponer en el tiempo la llegada de la crisis, solo se puede lograr a un coste tremendo. Y es que cuando ineludiblemente llegue en un futuro un poco más lejano, va a ser mucho más profunda, mucho más grave, mucho más duradera, con un coste social mucho más elevado. Porque el proceso generalizado de mala inversión que se lleve a cabo será mucho más grande y profundo. Y me interesa insistir en este aspecto porque es precisamente lo que ha pasado en esta última crisis. Miren, a lo largo de los años
finales, la última década de los años 90, la última década del siglo pasado, hubo un proceso tremendo de expansión crediticia. Fueron los años felices de la era de Clinton, que ineludiblemente distorsionó la estructura productiva en forma de generalizadas malas inversiones en todo el mundo. Se pusieron de manifiesto a partir del año 2000, comienzo del año 2001, en el que se desencadenaron todos los efectos vistos y comenzó un proceso de crisis financiera y recesión económica. En circunstancias normales, hubiera sido en ese momento cuando hubiéramos tenido que afrontar el saneamiento de todos los errores cometidos en la década anterior. Pero hubo un accidente histórico que dio al traste con todo el proceso de saneamiento. Fue el ataque terrorista al World Trade Center en septiembre del año 2001. A partir de entonces, las autoridades políticas del mundo y también monetarias decidieron que en esas circunstancias no se podía permitir a Estados Unidos una recesión económica. Las presiones fueron brutales y Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal, dio un giro de 180 grados a su política monetaria. Y los tipos de interés, que habían subido al 6%, en pocos días fueron rebajados al 1%. Es decir, cuando empezaba la economía a sentir los efectos de la recesión y a iniciar la etapa sana de reajuste que la misma supone, se paralizó brutalmente con una inyección masiva, una dosis creciente, a un ritmo tremendo de expansión crediticia adicional. Y esto pospuso todos los reajustes que había que haber llevado a cabo en ese periodo. Sobre las malas inversiones generalizadas acumuladas a lo largo de la década última del siglo XX, de los años 90, se empezaron a solapar con carácter creciente y de manera sistemática nuevas y malas inversiones generalizadas financiadas con expansión crediticia inyectada a un ritmo muy rápido en el sistema a partir del año 2001. Se logró posponer la crisis y la recesión. Se dio como si dijéramos una prórroga a la fiesta, que ha durado hasta el año 2007. ¿Pero a qué coste? Al coste de que a partir de 2007 no importa ya lo que se ha inyectado de expansión crediticia, el organismo económico ha desencadenado los seis efectos que hemos visto y con ello la crisis financiera y la recesión económica más grave que ha asolado al mundo desde la Gran Depresión. Para que pueda posponerse temporalmente el advenimiento de los efectos, es preciso además que las inyecciones crediticias se efectúen de una manera progresivamente creciente, de tal manera que incluso sorprenda a los agentes económicos y no sean capaces de prever los efectos que las mismas van a tener. Porque si se detiene la expansión crediticia o se ralentiza su ritmo, entonces se desencadenan los seis efectos vistos y con ello la crisis financiera y la recesión económica. Y aunque no se detenga o ralentice el proceso de expansión crediticia, aunque se mantenga el crecimiento de una manera estable en la medida en que sea previsto por los agentes económicos, también se desencadenan los seis efectos. Y si esto es así, puede llegarse a producir una situación en la que a todas las características típicas de una crisis financiera y una recesión económica añadamos además un entorno de profunda disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria, o si ustedes prefieren, de crecimiento de los precios. Y este, queridos alumnos, es el peor de los mundos. El peor de los mundos es un mundo en el que tengamos una profunda crisis financiera y una gran recesión económica, con altos volúmenes de desempleo, como ahora, pero además y con carácter adicional, y eso ahora no sucede, una tremenda inflación, un gran crecimiento de los precios, o si ustedes prefieren, una disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria muy profunda. A esta combinación de una recesión económica con inflación es lo que en inglés se llama stack, de stagnation, es decir, de estancamiento, y inflación, es decir, stagflation, que en español vamos a denominar recesión inflacionaria. Hoy estamos en una profunda recesión, pero afortunadamente
estamos en el euro y no es una recesión inflacionaria, que sí que es el peor de los mundos y en la que podríamos caer si se intentara ahora salir de la crisis con una inyección brutal y progresivamente creciente de nueva expansión crediticia. Pero históricamente sí que ha habido ejemplos de estagflaciones o recesiones inflacionarias. Por ejemplo, la profunda recesión económica con altos volúmenes de paro de la mal llamada crisis del petróleo de los años 70, del siglo pasado, que no fue tal, no fue una crisis del petróleo. Fue la natural reacción del mercado ante la agresión de expansión crediticia y monetaria derivada de la financiación a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos de la guerra del Vietnam. En un entorno de gran crecimiento monetario. Yo era pequeño, pero lo seguí de cerca, ya empezaba a ser adolescente. Y fue una etapa de profunda recesión económica con altas cotas de inflación. Recesión inflacionaria que además no cabía en el esquema conceptual de los macroeconomistas en general y de los keynesianos en particular, y que en gran medida dio al traste con todo con toda la caja de herramientas conceptual keynesiana. Ahora, alguno de ustedes me podría decir, y este es el último comentario de este epígrafe que hago en el libro, ¿y qué pasa si los gobernantes y bancos centrales no quieren bajo ningún concepto que llegue la crisis y ante el menor síntoma de ella, continua y sistemáticamente, siempre inyectan más dinero? Bueno, pues cabría un escenario que también se ha producido en la historia, y es que sea tal el crecimiento de la cantidad de dinero inyectada en el sistema que al final se produzca una inflación desbocada que acabe con el sistema monetario. Es lo que se conoce con el nombre de hiperinflación. Hipertensión, una tensión muy alta. Hiperinflación, hipermercado, un mercado muy grande. Hiperinflación, una inflación tremenda. Y así tenemos el caso de la hiperinflación que asoló a Alemania en los años 20 del siglo pasado. Fue un proceso que ha sido estudiado por diferentes economistas. El tratado más importante es The Economics of Inflation, del catedrático italiano Bresciani Turroni, que explica con detalle ese proceso de hiperinflación que asoló a Alemania después de la Primera Guerra Mundial a lo largo de los años 20, en el que el crecimiento monetario era tal que las fábricas de imprimir billetes trabajaban a pleno rendimiento en turnos de 8 horas sin parar, en ningún momento a lo largo del día. No daban abasto para producir dinero. Hasta tal punto que el valor del marco se redujo a una fracción prácticamente irrelevante. Tengo algunos de estos marcos en mi casa. Se utilizaban, el billete más pequeño era de 1 millón de marcos, que equivalía a lo mejor a 1 céntimo de euro. En términos nominales, todos los trabajadores eran multibillonarios, ganaban decenas de miles de millones de marcos, pero es que una barra de pan costaba 100 millones de marcos. Llegó un momento en que la hiperinflación era tan alta que el precio era uno para los primeros de la cola del pan y otro, el doble o el triple, para los últimos. Al final, ¿qué pasó? Perdió todo su valor el marco y la gente, de manera espontánea, prácticamente empezó a intercambiar de manera natural con otros sistemas monetarios, sellos, cigarrillos, etc. Y antes que eso, se hizo una reforma monetaria que desencadenó los 6 efectos con una profundísima recesión, con un tremendo malestar social, alto nivel de desempleo, etc. Fue el campo abonado para que triunfara democráticamente el nazismo en Alemania. Y como los alemanes tienen memoria histórica, achacan con razón la llegada de Hitler al poder con todas las tragedias que ello supuso para su país y para el resto de Europa a la fase previa de hiperinflación. Y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, incorporaron como mandato constitucional el de la estabilidad monetaria. El Banco Central de Alemania tiene como objetivo, en esa constitución, la estabilidad monetaria, en ningún caso impulsar el crecimiento económico, que es un eufemismo para impulsar la expansión crediticia artificial. Y esa es la principal distinción entre la política monetaria europea y la de Estados Unidos e Inglaterra, donde sí que los bancos centrales respectivos asumen como responsabilidad que la economía vaya bien, es decir, una cortada para orquestar continuas expansiones crediticias que tanto distorsionan el proceso económico como hemos visto. Este mandato constitucional del Bundesbank
es el que de alguna forma ha heredado después del Tratado de Maastricht la Unión Monetaria Europea. Y lo que de alguna forma explica que la política monetaria del euro, aún no exenta de graves errores, ha sido menos alocada y volátil que la de sus colegas de Estados Unidos e Inglaterra. Bien, el epígrafe 4, vayan a la página 323, habla del ahorro forzoso y el carácter autodestructivo de los booms artificiales inducidos por la expansión crediticia. Miren, existen dos conceptos de ahorro forzoso. Un concepto laxo se refiere al proceso de redistribución de la renta a que da lugar todo crecimiento monetario. Aquí en clase, en el curso anterior, todos los años, repito, el mismo ejemplo, juego de simulación. Traigo oferta monetaria, que es un fajo de billetes de banco, 5 euros, recién impresos por el Banco Central Europeo. Y entonces diseñamos dos esquemas distintos de inyección monetaria en la sociedad que suponemos a nuestros efectos que somos los que constituimos la clase. Una es el del famoso helicóptero de Friedman, que en realidad no es sino una copia de un argumento utilizado siglos antes por David Hume, que consiste, y así lo expongo y lo podrán ver ustedes en el correspondiente vídeo, en que se reparte por igual y de manera uniforme el dinero de nueva creación entre todos los ciudadanos. Visualízalo en el vídeo donde yo tiro el dinero y cae todo de manera uniforme entre todos. Hume se refiere a ese proceso diciendo que imagínense ustedes que los ciudadanos británicos se levantan por la mañana todos con el doble de saldos de tesorería en su bolsillo. ¿Seríamos más ricos? ¿Habría aumentado el número de equipo capital, tractores, fábricas o de bienes de consumo, etcétera? No, simplemente tendríamos más unidades monetarias. Todo el mundo yendo a comprar con esas unidades monetarias, al final el efecto que tendría es que se desvalorizaría el poder adquisitivo de la unidad monetaria y con los precios subirían. Estaríamos todos más o menos igual. A ningún gobernante teórico de la economía ni banquero central se le ocurre proponer inyectar el dinero dándolo o distribuyéndolo paritariamente entre todos los ciudadanos. Y sería facilísimo, ¿eh? Nada más dar una instrucción a los bancos para que multiplicara por dos los saldos que todos tenemos. El truco de la inyección monetaria es que cuando se lleva a cabo son solo unos pocos los que reciben el nuevo dinero al principio. Y ese es el otro juego de simulación que efectúo todos los años y que tienen ustedes en la correspondiente clase grabada en YouTube. El dinero se inyecta en intersticios concretos del sistema económico y en el juego de simulación a un alumno concreto, a un alumno allí, etcétera, que corresponden en un concepto, digamos, intratemporal del proceso económico a lo mejor a unos sectores concretos, unos subsidios aquí, una ave allá, unos mineros, unos acullá, etcétera, unos constructores que reciben préstamos en algún lugar concreto, bien. Y si se trata de un proceso intertemporal, que es el protagonista de que da lugar a la burbuja y después a la crisis, son aquellos privilegiados que primero reciben los préstamos de nueva creación los que se benefician. Y entonces se produce un proceso de redistribución de la renta, porque los que primero reciben la nueva capacidad adquisitiva son capaces de comprar a precios, son capaces de adquirir factores de producción y bienes y servicios de consumo a precios que todavía no han recogido todo el impacto de la nueva inyección monetaria. Cuando el resto de los ciudadanos que no recibe todavía el nuevo dinero, porque repito, no se ha repartido a todos por igual, ven con desesperación, o a lo mejor con la ilusión no se dan cuenta, que los precios empiezan a subir cuando sus rentas son las mismas. En pocas palabras, hay un proceso de redistribución de la renta, en el que unos, los que primero reciben las nuevas unidades monetarias, salen ganando a costa del resto de los ciudadanos que salen perdiendo. Entonces, todos estos que salen perdiendo dan lugar a lo que podemos conceptualizar o definir como ahorro forzoso en sentido laxo. Todos los ciudadanos que no reciben en primer momento el dinero y ven cómo sus unidades monetarias cada vez tienen menos poder adquisitivo, se ven forzados a ahorrar, no pueden comprar tanto como antes. Mientras que hay otros que salen beneficiados porque reciben el dinero en primer lugar.
Luego, el primer concepto, laxo de ahorro forzoso, responde a este proceso de redistribución de la renta. Hombre, en términos teóricos no se puede postular con total exactitud que el resultado final será un aumento o una disminución del ahorro neto. Dependerá de cuál sea la proporción en que decidan ahorrar y consumir los que salen ganando respecto a los que salen perdiendo. Pero desde luego todos los incentivos son a consumo de capital y a disminución del ahorro. Ahora hay una definición más estricta de ahorro forzoso, ya inserta en nuestra teoría del ciclo, que se refiere a la mala inversión generalizada que se produce en las diferentes etapas, financiada con expansión crediticia y no con ahorro genuino. Y para que ustedes la visualicen, es la que explicábamos el otro día, en los correspondientes gráficos, con las columnas sombreadas de nuevas etapas que aparecían financiadas con la expansión crediticia y que antes no existían, acuérdense, la sexta y la séptima, y el sachamiento de las que estaban relativamente más alejadas del consumo, existían antes, la cuarta y la quinta. Todas esas etapas que aparecen como si fuera un espejismo rentable a los empresarios y a la que dedican su esfuerzo inversor, financiadas con expansión crediticia artificial, dan lugar a una mala inversión generalizada que de alguna forma materializa o da corporidad, incorpora el concepto estricto de ahorro forzoso. Y el ahorro forzoso como materialización de la mala inversión, ineludiblemente el mercado, que es muy eficiente en términos dinámicos, lo termina descubriendo y a través de los seis procesos que hemos visto, revirtiéndolo en forma de, primero, crisis financiera, de la banca con reserva fraccionaria y después de profunda recesión económica. Vamos a hablar ahora del paro, que es algo que me interesa mucho, que es el epígrafe 6, que también se lo voy a preguntar, que todos ustedes tienen que conocer. Miren, el paro o desempleo masivo de los actores de producción tiene dos causas. Una causa inmediata o directa y otra causa mediata o indirecta, pero no por ello menos grave, de hecho más importante aún. La causa inmediata o directa del paro o desempleo es siempre que los mercados laborales son muy rígidos. Para que ustedes hagan una idea, ya lo han leído, en el mercado hay una fuerza impulsada por el ánimo de lucro de los empresarios que lleva a que para cada bien y servicio se fije un precio de mercado que está establecido dentro de lo que se denominan las valoraciones subjetivas de las parejas marginales. Si se impone por la fuerza del poder coactivo del Estado un precio artificial superior al de mercado, a ese precio más alto resulta que interesa producir mucho más, porque en teoría tengo garantizado vender a un precio muy alto, y sin embargo los que demandan, los consumidores o los que quieren adquirir ese bien, a ese precio tan alto demandan menos. Cuando se fija un precio artificial por encima del que hay, del que se fijaría pues, como resultado del orden espontáneo del mercado libre, surge inmediatamente, cuando se fija un precio artificialmente alto, un problema de exceso de producto que queda sin vender. Por ejemplo, imagínense que el precio de las patatas es 10 euros el kilo. Si en el Estado dice a 20 euros el kilo, el efecto es que los empresarios se lanzan a producir patatas, pero que a 20 euros el kilo los consumidores dejan de demandarlas. Consecuencia, se inunda el mercado de patatas que queda sin vender. Pues el mismo razonamiento económico, aplíquenlo ustedes, mutatis mutandi, a los servicios del factor trabajo, es decir, a los trabajadores. Si se fija un precio para los servicios del trabajo, que se llama salario, superior al que fijaría el mercado, hay mucha más gente que quiere trabajar que empresarios que demandan trabajadores, y entonces surge un volumen muy alto de desempleo. El desempleo tiene, por tanto, como causa inmediata que los mercados laborales no son libres, están tremendamente rigidizados, con toda una maraña de mal llamado derecho del trabajo, que no es sino un conjunto de mandatos administrativos que impiden a los agentes económicos cerrar los tratos que voluntariamente más les convengan en el ámbito del mercado laboral. Que establece un salario mínimo superior al que fijaría el mercado y que especialmente asola a aquellos menos productivos, es decir, a los jóvenes que por primera vez acceden al mercado laboral, a las minorías marginadas, a las mujeres, a los inmigrantes, sobre los que se ceba el desempleo. No debe de sorprendernos, por tanto, que casi el 50% de los jóvenes españoles estén en paro o desempleo, por culpa de un mercado laboral heredado del franquismo, absolutamente rígido,
basado en una maraña de regulaciones que establecen salarios mínimos, la imposibilidad de pactar las condiciones en el caso de que haya que rescindir la relación laboral, etcétera, y que ningún partido democrático se ha atrevido desde el advenimiento de la democracia a desmontar. Por eso España tradicionalmente tiene el volumen de desempleo más alto de todos los países de su entorno económico. Y no solo me refiero, además, a la labor legal de establecer precios para el trabajo, es decir, salarios superiores a los del mercado, sino también a la presión de los sindicatos y a la coacción que efectúan para que se mantengan salarios artificialmente altos, y a toda la maraña de la legislación laboral, que supone que hoy en día contratar a un trabajador es un compromiso mucho mayor que el de casarse con alguien. Es que desde que hay el divorcio exprés es mucho más fácil divorciarse que despedir a alguien. Y los empresarios descuentan no solo en términos económicos lo que tienen que pagar de más por la imposición de toda la maraña legislativa del mercado laboral, sino además también el coste económico equivalente a todo el sufrimiento, a toda la problemática de judicialización de los despidos, a todo el problema de las relaciones laborales dentro de la empresa, artificialmente convertido en un campo de lucha sindical en el que no se puede trabajar a gusto, etcétera. Consecuencia de eso, hay un volumen enorme de personas desempleadas siempre que el mercado laboral no es libre y está rigidizado. Ahora bien, siendo siempre la causa inmediata o directa del paro o desempleo que el mercado laboral es muy rígido y no es flexible, sin embargo el desempleo tiene una causa mediata o indirecta mucho más grave si cabe, y que consiste precisamente en la inflación, o mejor dicho, en el proceso artificial de expansión crediticia. Porque, suponiendo que el mercado sea rígido, como en el caso español, y acabo de describirlo o resumirlo, si se inicia un proceso de expansión artificial del crédito durante un periodo más o menos prolongado, ya sabemos en términos de teoría económica que esto a lo que da lugar es a una mala asignación generalizada de millones de trabajadores que pasan a asignarse a proyectos de inversión que no son a la larga viables. Y como el mercado es muy eficiente y tarde o temprano descubre estos errores de inversión, cuando se desencadenan los 6 efectos vistos, inmediatamente ¿qué pasa? Descubrimos que todos esos proyectos no son viables, que son un error al haberlos emprendido, pero los problemas ya están ahí, el daño ya se ha hecho, los trabajadores ya se han llevado a fabricar lo que no se debía, a construir lo que no había que construir, etc. Y ahora hay que hacer los arduos, difíciles y duros deberes de trasladar masivamente esos trabajadores y esos factores escasos de producción desde donde están y no deben de estar hacia donde deben de ir, que es otras líneas radicalmente distintas, que son las rentables. Y claro, si hay que trasladar 5 millones de trabajadores de un sitio a otro y el mercado laboral no es muy flexible, todos entenderemos que se quedarán en desempleo durante un periodo de tiempo muy prolongado. Luego, si queremos luchar contra el desempleo, dos son las medidas que hay que tomar. Primero, evitar en todas las circunstancias que se inicien procesos que induzcan una mala inversión generalizada y, por tanto, una mala asignación del factor trabajo. Porque ineludiblemente, tarde o temprano, se pondrá de manifiesto que hace falta una reconversión, que en términos humanos, familiares y sociales es siempre dolorosa. Yo a lo mejor me llevé toda mi familia a Vigo a un proyecto empresarial y ahora resulta que me despiden porque ese proyecto no es viable y tengo que volver con lo opuesto a Murcia. Si lo hubiera sabido, jamás habría tomado esta decisión errónea. Luego, impedir, bloquear la expansión crediticia, que es la causa mediata de las malas inversiones, de la mala asignación del factor trabajo y, por tanto, en última instancia, del desempleo, que se plasma temporalmente en el proceso de reasignación o reajuste de los factores productivos. Y, en segundo lugar, si se ha cometido el error, es vital que los mercados laborales sean cuanto más flexibles, mejor. Porque entonces la reasignación de los trabajadores será, dentro de lo doloroso y del sacrificio que supone, mucho más rápida. Es como el que se pone una tirita y se la va quitando poco a poco. ¡Ay! Un pelo, otro, y otro, y otro. No seas idiota.
Tienes que hacer así, ¡ya! Y no notas nada de lo rápido que es. Si los mercados laborales son flexibles, el proceso de reajuste es muy rápido y el sufrimiento y el coste social mucho menor. Luego ya saben ustedes las dos causas del desempleo y lo que hay que hacer para luchar con él. Esto se explica con todo detalle en el epígrafe 6. El epígrafe 7 se lo voy a preguntar también, pero no me voy a extender porque ya lo hemos tratado. Hace referencia a la insuficiencia de la contabilidad nacional para recoger las diferentes fases, las diferentes fases del proceso de ciclo económico. Recuerden que las cifras de la contabilidad nacional son una excrecencia keynesiana, una cagada, en términos científicos elegantes, del esquema conceptual de los macroeconomistas en general y de Keynes en particular, al que le interesaba exagerar la importancia del consumo como parte de la renta, cuando resulta que el consumo solo es una parte pequeña, aunque sea la más visible. Ayer, en la tesis doctoral, el doctorando, que por cierto, discípulo mío, organista de la SEU de Manresa, obtuvo la máxima calificación y estuvo muy brillante, Jordi Frank Parella, ponía el símil de que es como un iceberg, del que solo te fijas la punta del iceberg, que es la que está por encima del nivel del mar, y dices, eso es el consumo. Sí, pero el proceso social de producción es muchísimo más grande, y 4/5 partes están debajo del agua y no se ven. Eso corresponde a las diferentes etapas más alejadas del consumo, que no computan en las cifras del PIB, y que son las que dan trabajo a la mayor parte de los trabajadores y de los empresarios, y donde se producen las grandes expansiones en la época de la burbuja y las grandes contracciones que generan el desempleo masivo en la época de la contracción. Y la prueba está en que España ha cerrado el año 2009 con una caída del PIB del 3,5%. Y sin embargo, oiga, ¿cómo puede ser eso? ¿Saben ustedes cuánto está cayendo la facturación de las empresas industriales de las etapas alejadas del consumo? ¿A cuánto han caído? El 30%, no el 3,6, 10 veces más. Si se hubiera contraído la economía solo un 3,6, ¿creen ustedes que habría crecido el paro a casi 5 millones de desempleados? Es que todos esos desempleados están en las etapas alejadas del consumo, cuyos resultados no computan en las cifras de la contabilidad nacional. Luego es vital, si queremos tener unos instrumentos de contabilidad nacional que nos permitan analizar lo que de verdad pasa a lo largo del ciclo, que se sustituyan los conceptos keynesianos hasta ahora tradicionales por otros que den entrada a todas las etapas del proceso productivo. Y ya el otro día rebatimos el argumento de la doble contabilización, de que tenían que utilizarse criterios de valor añadido, etcétera. ¿Recuerdan el argumento? ¿Se acuerdan? Que el carburador producido por la empresa de carburadores no es el mismo que el que estaba dentro del camión que se vendía. ¿Se acuerdan, no? Pues solo se computa el camión con su carburador y no todos los otros carburadores que se producen en el año y que terminarán en camiones que se venderán dentro de 2, 3, 4 o 5 años a partir de hoy. Y ahora pasemos al epígrafe 9, que tiene un título que a mí me parece precioso. Fíjense ustedes cómo se llama este epígrafe. La política de estabilización del nivel general de precios y sus efectos desestabilizadores sobre el sistema económico. Política de estabilización del nivel general de precios y sus efectos desestabilizadores sobre el sistema económico. Existen etapas en la historia en las cuales, como consecuencia de la introducción de nuevas tecnologías, de la agudización del espíritu empresarial, de la incorporación de volúmenes crecientes de población a los circuitos económicos, como resultado combinado de todo esto, se produce un enorme desarrollo de la productividad, es decir, de la producción de bienes y servicios. Son circunstancias como, por ejemplo, la de los años 20 del siglo pasado. Se introduce una innovación empresarial genial por parte de Henry Ford, la producción en serie. Hasta entonces los coches se hacían uno a uno, por encargo, se hacen en serie. Como consecuencia de esto, ¿qué pasa? Se reducen los costes, se produce mucho más, y lo que antes era un bien de lujo solo para los millonarios se convierte en un bien de consumo masivo para las clases medias populares, el Ford. Es el caso también de la última década del siglo pasado y de los primeros años de este.
Innovaciones tan importantes como la introducción de Internet, nuevas tecnologías en las comunicaciones y, sobre todo, más de 1.000 millones de personas que estaban fuera del circuito y que se incorporan a trabajar en una economía de mercado en China y en India. Esto ha dado lugar a un aumento tremendo de la producción. Queridos alumnos, a igualdad de circunstancias, cuando se producen estos efectos, está la producción, está el aumento del número de unidades de bienes y servicios producidos y de la calidad de los mismos, que a igualdad de circunstancias el precio unitario tiende a bajar. Y este proceso en el que se produce más a precios cada vez más bajos es la plasmación más favorable y sana del desarrollo económico. Porque aunque ganemos lo mismo, vemos que cada vez lo que compramos nos cuesta menos. Por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías, yo recuerdo el primer ordenador personal que compré allá por el año 85, de los primeros que llegaron a España. Me costó varios millones de pesetas de entonces. Como si fuera 25.000 euros de hoy, pero además teniendo en cuenta la inflación, como si fueran 50.000 euros de hoy. Con 50.000 euros, ¿cuántos ordenadores personales puedo comprar hoy? 50, y además cada uno de ellos con 100 veces más capacidad, al menos que el que yo adquirí en el año 85. ¿Qué significa esto? Que el precio unitario de ese producto, como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y del aumento de la productividad, no ha dejado de bajar. Bueno, pues, en estas etapas en las que hay tanto aumento de la productividad y los precios deberían de bajar, muchos economistas están empeñados en que hay que mantener estable el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Es decir, que hay que impedir que los precios bajen. Y así en los años 20 del siglo pasado, caballero, cállese, y en los años finales del siglo pasado y comienzos de este, en los que hubiéramos debido de experimentar una rebaja muy significativa en los precios unitarios, en mayor o menor medida, dependiendo del bien en cuestión, pero el resultado de ese aumento de la productividad al que me estoy refiriendo tan grande, resulta que, sobretexto de mantener constante el poder adquisitivo de la unidad monetaria, es decir, impedir que suba el poder adquisitivo de la unidad monetaria como consecuencia de la bajada de los precios, las autoridades han reaccionado inyectando masivamente la masa monetaria necesaria para que los precios no bajaran y mantuvieran su nivel. La llamada política de estabilización del poder adquisitivo de la unidad monetaria en entornos de aumento de la productividad, sin embargo, tiene unos efectos enormemente perniciosos y desestabilizadores. Primero, porque oculta a la ciudadanía lo que de verdad está pasando. En los años 20 del siglo pasado y en los años recientes, antes de esta crisis, los precios no han subido mucho. Y por tanto los políticos y los ciudadanos pensaban que se había alcanzado un círculo virtuoso, que jamás se iba a detener. Cuando de hecho el sistema estaba sufriendo una expansión crediticia como no se había visto hace décadas. Inyectada en el sistema para compensar esa gran disminución de los precios que se hubieran producido de manera autónoma como consecuencia del aumento de la productividad. El aumento de la productividad fue la coartada para inyectar inflación de manera impune. En otras circunstancias, sin aumento de la productividad, la inyección de la expansión crediticia no habría podido llegar tan lejos, porque sus efectos se habrían sentido antes. Pero en periodos tan dilatados de aumento de la productividad como aquellos a los que me he referido, de los años 20 del siglo pasado o de los últimos 15 o 20 de este, se ha podido mantener durante más de una década la expansión crediticia a ritmo creciente porque los ciudadanos no la han sentido en forma de subida de precios. Solo los especialistas que eran conscientes del enorme aumento de la productividad sabían que solo era posible mantener un nivel de precios más o menos estable a costa de una inyección tremenda monetaria. No se ha notado en forma de incremento de los precios unitarios de los bienes y servicios de consumo, pero sí se ha notado en forma del precio de los factores de producción, de los bienes de capital y de los títulos que los representan en bolsa, que en la época de la exuberancia irracional no dejaron de crecer. Los economistas sensatos dimos la voz de alarma, pero nadie nos hizo caso. Dijeron, no, ¿qué importa? La bolsa sube porque las cosas van muy bien. Y fíjese usted que los bienes de consumo, sus precios no crecen. Nosotros decíamos, es que deberían de haber bajado y mucho porque ha crecido mucho la productividad. El hecho de que no crezcan pone de manifiesto la enorme distorsión monetaria que está creando el sistema.
Y aunque no se manifieste en forma de crecimiento en los precios unitarios, la expansión crediticia muy enérgica y creciente que se ha inyectado en el sistema, so pretexto de estabilizar el poder adquisitivo de la unidad monetaria, no ha dejado de tener sus efectos en forma de malas inversiones generalizadas. Y al final se han desencadenado los seis efectos que hemos visto en forma de una profundísima crisis financiera y recesión económica. Desde luego, el primer efecto ya lo vimos, crecimiento del precio de los factores de producción y materias primas. Recuerden cómo se puso por las nubes en el año 2007 el petróleo, antes de que se desmoronara todo. El segundo efecto, ¿cuál decíamos que era? Crecimiento más que proporcional del precio de los bienes de consumo. Esto es lo que no hemos experimentado en estos ciclos del año, los años 20 y en el último. Pero se sustituye en última instancia por lo que viene a ser lo mismo. Aunque en términos unitarios los precios no hayan crecido, ha sido tal el incremento de producción que las ventas de las empresas de los bienes de consumo, que es igual al precio unitario por el número de unidades que se venden, han crecido como la espuma. Y por tanto los beneficios más importantes fueron los del consumo respecto de los de las industrias de capital, el efecto de que te has equivocado, has invertido donde no debía, tienes de irte hacia las empresas de consumo, una gran demanda de mano de obra, el efecto Ricardo, todos los efectos se desencadenan igualmente, dando lugar a una crisis financiera y una recesión económica que deja perplejos a los macroeconomistas que no se explican cómo puede haber sucedido tal cosa cuando parecía que se había entrado en un círculo virtuoso e irreversible. En el mejor de los mundos, en el que no había inflación, los precios eran más o menos estables y además nos enriquecíamos casi como por arte del birlibirloque, simplemente comprando en bolsa o pisos o bienes inmuebles y quedándonos esperando, viendo cómo subían mes tras mes de valor. Fíjense cómo la teoría económica nos permite, es una caja de herramientas conceptual que nos permite entender aquello que no se ve, que es lo importante. El buen economista es aquel capaz de entender lo que no se ve, lo que no es obvio. Y por tanto vemos cómo encaja perfectamente toda nuestra teoría en aquellos procesos de crecimiento de la productividad y cómo las políticas de estabilización del poder adquisitivo de la unidad monetaria son profundamente desestabilizadoras. En el libro se estudian los diferentes trabajos de Hayek, ya desde los años 20 explica esto. Lo mismo sucedió en los años 20, en los felices años 20 del Gran Gatsby. ¿Quién ha visto la película del Gran Gatsby? Todo iba bien, no hacía más que subir la bolsa, los precios no subían. Lo mismo, se decía que se había alcanzado ya un círculo virtuoso y sin embargo se estaban poniendo las semillas de una profundísima crisis financiera y recesión. Son unas similitudes enormes las que hay entre ese periodo y el que acabamos de experimentar y que ha terminado con la actual crisis financiera y recesión económica. Muy bien, con esto se termina este capítulo. No se levante nadie un momentito. Hay otros epígrafes muy importantes que tienen que leer, pero sobre todo no dejen de leer la relación de crisis financieras y recesiones económicas que hay al final del capítulo. Hay una mención rápida a las que hemos visto desde la época de los griegos y la Edad Media, pero sobre todo son todas las crisis financieras desde el advenimiento de la revolución industrial a comienzos del siglo XIX. Y verán cómo, sorprendentemente, siguen todas un patrón prácticamente igual o parecido. Analícenlas porque están párrafo por párrafo para que ustedes vean. Es muy importante que se las lean. Muchas gracias a todos. Pónganse al día en las lecturas. Nos vemos, Dios mediante, la semana que viene.